tal? Buenas noches. Estamos aquí una vez más con ustedes. Mi nombre es Mar García para Arcovisión. Estamos aquí entrevistando, haciéndole una pequeña biografía a nuestro amigo y cantante, el señor Carlos Maldonado y sus Águilas. Buenas noches, señor Carlos. ¿Cómo está? Oh, muy bien, gracias a Dios. Para mí es un gran halago y un placer estar aquí con ustedes, personalmente aquí, bajo las cámaras de ustedes. Cabe mencionar esto que yo hice, la énfasis de que el señor empezó a escribir y a grabar su primera canción cuando él tenía 17 años, pero en el año de 1965. ¿Qué pasó en el año de 1965, señor? Ok, fue cuando inicié mi grupo, Carlos Maldonado y sus Águilas, y ya empecé a trabajar, y empecé a darle, y grabé un 45, ¿verdad? Con el tema ese, que también fue una composición mía. El de la moneda, ¿verdad? El de ¿verdad? La moneda, exactamente, un sencillo del 45, Revoluciones. Eso fue lo que abrió mi puerta, los lugares de baile y otras cosas más. Y en ese momento, ¿qué fue lo que le inspiró a dar ese gran salto? Porque sabemos que muchos años antes de salir a pantallas o de salir a televisión o de que la gente conozca, por ejemplo, que digan, oh, Carlos Maldonado canta esta canción, ¿qué fue lo que le inspiró a usted? ¿Qué era lo que hacía, esa pasión que le daba a usted para escribir estos temas y para querer dar un giro a su vida? Dios me dio el talento para yo ser compositor. Y hasta ahorita tengo cientos de canciones compuestas, unas grabadas y otras que están en el proceso, ¿no? ¿Qué pasó después del primer sencillo que usted grabó? ¿Qué fue lo que siguió para la carrera de Carlos Maldonado y sus Águilas? Ok, entonces, dado el caso, tuve la oportunidad de poder grabar este long play en la ciudad de Corpus Christi, que fue cuando grabé esta canción, la de Los Ojos Cafés, la de Los Ojos Cafés, que fue un gran éxito para en mí. En este sencillo también había temas de usted. Por supuesto. La mayoría de los temas son del señor Carlos Maldonado. Wow. Sí. Después de este sencillo que fue la de Los Ojos Cafés, sí, que fue en el año de 1979, ¿qué fue lo que le siguió a este sencillo, señor Carlos Maldonado? Bueno, después de este long play, vine y grabé este otro tema. En esa compañía grabé dos LPs y luego después ingresé para grabar este álbum con la novedad de este acordeón de tres colores que yo mismo diseñé. Pero mire qué guapo se veía aquí el señor Carlos Maldonado, ¿eh? O sea, se veía todo un galanazo en ese tiempo. Qué bueno que no estuve joven en ese tiempo, porque si no se lo hubiera quitado a su señora. No, no es cierto, esto es broma, claro que sí. Aparte de este que fue la de qué color son tus ojos, sí, como que le gustaban mucho los ojos, ¿verdad, don Carlos? Exacto. Lo enamoraban los ojos de una mujer, pero ya a lo pusimos mejor, aquí sí, colorado. ¿Estas canciones también eran de su inspiración? Sí, aquí es. ¿También? Sí, aquí es. Es que tengo combinado todo, fue esta canción de ¿Qué color son tus ojos? Incluso Shakespeare abajo, que se grabó en este long play, fue todo una novedad. ¿Este sencillo también fue grabado aquí en Houston o también fue grabado en...? No, es que fue aquí en Houston. En Houston. Aquí en Houston, este fue en el año de 1981, ¿verdad? Así es. O sea, constantemente estábamos trabajando, ¿verdad? Exactamente. ¿Y después de qué color son tus ojos? Después de este sencillo, ¿qué fue lo que le siguió a su carrera, señor Carlos? Okay. Posteriormente, la vez que el long play, LP, ¿verdad? Uh-huh. Con una canción, dos días, me funcionaron bastante bien. Como esta, Al calor de una copa de vino, esa canción me funcionó bastante en todo México y Estados Unidos, ¿verdad? Ah, y esta fue en el año de 1983, ¿verdad? Es. ¿Y esta foto que tenemos aquí? Este es un gran músico que nació, igual que yo, con el talento en la sangre de él, ¿verdad? Él es mi hijo Carlos Maldonado Jr., que fue una ayuda bastante buena para el grupo, que como se puede ver aquí, ¿sí se ve, Luis? Cuando tocaban o no vivo y todo eso, la gente que iba con él, los tenía niños. El ángel que la gente quiere para acercarse. Sí. Sí, hicimos un enfoque aquí, ¿verdad? Este es Carlos Maldonado Jr., es el hijo del señor Carlos, un gran músico, porque se puede, sí, apreciar aquí que está tocando, que es la batería, ¿verdad? Pues aquí está, aquí vemos que está con su agrupación, ¿verdad? Y este viene siendo su hijo, ¿verdad? Sí, Junior. ¿Y ellos, ¿quiénes son, don Carlos? Estos muchachos también son de General Terán, eran primos. Segundo mismo. Por allá tenemos algún otro sí, sencillo, ¿verdad? Aquí tenemos otro nombre. O este es
Tres veces Yo Te Quiero. Sí, esa fue un tremendo éxito para mí. Yo aquí media metichona, ¿verdad? Ya ves, ¿sabe cómo somos las mujeres? Y aquí vemos dos fotografías de dos mujeres. ¿Quiénes son ellas, don Carlos? Bueno, esta para empezar es la de los ojos cafés. Ah, me admiré para ella. Ven, se los dije, si yo luego, sabía. Así es, y luego me admiré en esta canción para ella también, Tres Veces Yo Te Quiero. Y fue una suerte para mí, ¿no? ¿Por qué tres veces? A ver, ya me entró a mí la curiosidad. Ay, ¿por qué tres veces? Así como tú lo ves, la primera pues bonita, no lo niego, pues así es, son las palabras de la canción. Y luego la segunda, pues ser madre de mis hijos, mi mujer. Y, ¿sabes? Ay, qué romántico. Yo quiero encontrar mi nombre así, pero ahora los de ahora es, dame la gasolina. Pues, ¿qué es eso, muchachas? Pues, si ni que fuera carro, ¿cómo está tu motor? No. Vamos a regresarnos a la época de acá de los boleros y del enamoramiento. Yo estoy enamorada del amor y aquí ya me estoy enamorando del señor Carlos, hombre. Ahorita me va a pegar la señora allá afuera. Eso sí es romanticismo, claro que sí. Pues, vamos a hablar ahora de su experiencia con el acordeón. Ahorita hicimos una mención muy importante. Usted fue uno de los pioneros en cuanto al acordeón. Me mencionaba usted que empezó tocando este acordeón, que es un acordeón. En el año de 1962 le trajeron un acordeón color negro, ¿verdad? Exactamente. ¿O estoy equivocada? Pero esta fue la primera. ¿Este es el primer acordeón con el que él tocó? Exacto. La primera acordeón Gabanelli, esta es. Y luego, posteriormente, arreglé, yo diseñé un acordeón color negro, ¿verdad? Y luego, posteriormente, ya ordené otras acordeones negras y, pues... ¿Y cómo estuvo esa parte? O sea, ¿usted les dice, yo lo quiero en color negro, o solo los acordeones venían en este color, no, o cómo...? No, yo la sugerí, yo la ordené color negro, ¿verdad? Uh-huh. Y mandé el diseño para Italia, ya vienen las acordeones, y todo eso, ¿verdad? Entonces, posteriormente, pues... Miren, fíjense, ese es un punto muy importante, perdón, señor Carlos, muy importante, que hasta yo, que soy una admiradora del señor Carlos, yo no sabía que los acordeones en aquellos años, 1960, solo existían en el color dorado, sin mencionar que a veces uno ve un acordeón y dice, mira qué bonito se ve este acordeón, como el que tenemos aquí, que aparte tiene el nombre grabado de él aquí, dice Carlos Maldonado, y acá dice México. Muy orgullosamente somos mexicanos, ¿verdad? Exacto. Aquí aparece con su primer acordeón, que es en tricolor, que es el blanco, el rojo y el verde, que este fue el primer acordeón que usted mandó diseñar a su gusto, ¿verdad? Háblanos de esto, señor Maldonado, color verde. Simplemente el hecho de que nosotros somos mexicanos, ¿verdad? Yo nací en General Perán, Nuevo León, México, ¿verdad? Y entonces, eso fue lo que miré. Hice el diseño, lo mandamos para Italia, me mandaron mi acordeón, esta que tiene que entrar, la primera acordeón Gabanelli. Es importante mencionar que ahora todas las agrupaciones de corte norteño traen tipos de acordeones, así como lo que es Ramón Ayala, el señor Ramón Ayala, Pesado, Intocable, exacto, Grupo Duelo. Muchos artistas del momento, en día de hoy, traen un acordeón así, de un estilo así, que viene siendo el tricolor, pero quizá lo que todos ustedes no saben es que el pionero de esto fue el señor Carlos Maldonado. Y ahora en día, ¿qué es lo que está haciendo Carlos Maldonado? Bueno, hoy en día tenemos aquí a nuestro representante y amigo mío por muchos años, Luis González. Saluda al productor. Exacto. Luis. Gracias. Exacto. Y entonces tenemos el proyecto, ahorita estamos trabajando en un CD que le estoy preparando a mi amigo Luis, pero muy bueno. Buenas canciones, buenas melodías y todo para que él tenga el material en sus manos para trabajar con él. Pues como les digo, para mí ha sido un placer enorme, señor Carlos Maldonado. Para Arcovisión, Mar García y el señor Carlos Maldonado.